Sí, nosotros cuando fuimos a recorrer lo hicimos en pos de un anuncio de hace unos cuantos meses de la inversión de alrededor de 1 millón de pesos para el parque municipal. En la visita que hicimos con los concejales, que la hicimos, digamos, institucionalmente como concejales, pero como vecinos pasamos más de una vez y los vemos. Notamos que si bien el pasto estaba cortado, que estaba prolijito, que había trabajo, pero en cuanto a la poda del pasto, notábamos que los baños todavía no estaban en condiciones, que los caminos se podían mejorar, bueno, un montón de cosas como las mesas, las parrillas, que si bien sabemos de la responsabilidad también de los vecinos de tener que cuidar, bueno, no veíamos esa inversión. Enhorabuena que el municipio anunció que va a ser una obra un poco majestuosa, que nosotros no exigíamos tanto, digamos, pero bueno, son decisiones, pero esperamos definitivamente que lo puedan concretar porque entendemos que el parque municipal tiene una fisonomía linda que se puede mantener, que se puede cuidar y que puede ser una atracción turística y que, como sabemos, el movimiento turístico genera movimiento económico. Así que esperamos que realmente se concrete. Enhorabuena que nos escucharon, no solamente a los concejales, sino que es un pedido de los vecinos que lo canalizan en nosotros y esperemos que definitivamente la decisión del Ejecutivo sea concretada. A ver, cuando hablábamos con el intendente el otro día, bueno, él manifestaba, nosotros vamos también a charlar este tema con los concejales de los distintos espacios, y uno de los debates tenía que ver con que si se cobra o no. ¿Han hablado en el bloque sobre ese tema? Bueno, el intendente ha adelantado que él, desde su visión, solamente deberían pagar aquellos que vienen a acampar y que no son de Mercedes. ¿Ustedes como bloque lo han hablado a eso? Todavía no lo discutimos como bloque, uno tiene opiniones, hace años que se viene discutiendo esto, que uno lo discute con amigos, con familia, con vecinos, bueno, en la política también. No es una discusión que se haya dado el bloque de Cambiemos, pero que estamos abiertos a darlas. Creemos que tiene que haber una regulación del uso del parque también, que tiene que estar regulado, cuidado y que para eso podría y cabería la posibilidad de cobrar una mínima entrada y podría ser también para la gente de afuera. Todavía no lo discutimos.